Buenos días a todas las personas, ¿cómo estáis? Ese Taddy bueno ahí, ese Mickey, ese Hopo, ese Adrián, ese Taddy otra vez, Devil Jack 6, que dijo, me dijo la clase de al lado que si no vino el profe. Sí. Esto me gustaba a mí, cuando al final... cuando había disinformation, fake news ya en el colegio. Total, Futi. Gracias, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Qué guapa la camisa, dice el perrito más guau. Perrito, wow, ¿cómo estás? Guau tú. Guau. Bueno, hay gente hoy, ¿eh? Que preguntan qué camisa es esa. Es de Boyanka Kostova, que ayer sacó disco por la noche. No es de ningún grupo. No es de ningún equipo, es de Boyanka Kostova. Boyanka Kostova, ayer por la noche sacó su disco. Increíble, una gente buenísima, venía escuchándolo. ¿Está bien o qué? Sí, claro. Tampoco lo escucho mucho, ahora por el camino un poco por encima. Pero todavía muy bien. No te sabes las canciones. No me las sé. Todavía no ha entrado con el disco, no se ha mimetizado con la música. No me ha dado tiempo. Peñíscola, ¿cómo estáis? Buenos días. Son las 10 y 3 de la mañana, estoy Chiclan and Friends. Y esto es el profesor Garlo, ese es Javier Moya, yo soy Puch. Y el último que he presentado, lo he hecho al revés, pero da igual, hay confianza. El profesor Garlo. ¿Qué pasa, profesor? Aquí estamos, contentos. Hoy me he asustado. Hoy no sabía que estaba aquí. What up, man? He entrado, no sabía que estaba el profe, me ha dicho hola y me ha asustado. Sí, estaba aquí solo. Yo me he ido. ¿Me habéis dejado solo en la oficina? Ha dicho, ¿y si ahora borro todo? Y he pensado, bueno... Cuando volvamos, te va a pegar tal paliza. Que no van a encontrar tu cuerpo. Cuidado, jamás encontrarán tu cuerpo. El Puy ha visto tantos episodios de Crims que sabríamos cómo deshacernos de ti sin que nadie encontrase nada. En mi edificio mataron a una. Claro. ¿Sí? Esta alfombra, te envolvemos aquí. La pobre Angie no lo contó. Uy, pero yo mostraría mucha resistencia, ¿eh? Ya, pero de nada. Sí, te pero serviría. Cuando estés muerto, la resistencia ya. La resistencia broncano. Yo le mandaría un WhatsApp desde tu móvil, eso que hacen los asesinos de usar el móvil. Le diría a la Eva: no me espere para cenar. Toma. Me he ido a comprarme unos juegos de segunda mano. A Japón. He vuelto a la se casa. Se lo creería, de dirías. Claro. El relato es creíble, diría. Claro, sí. No, tú la mitad de los días duermes fuera de casa, que totalmente. Ya tenemos pescado. Totalmente. Bueno, pues... Buenos días, bienvenida, ¿cómo estáis? Aquí estamos con el profesor Garlo, como siempre, como cada jueves. Hemos dejado en directo grabado pruebas de que si le pasa algo a Albert García van a ir a por nosotros. Ya. Bueno, es como lo que decía el Facu. Y lo subiréis a YouTube, además. Es como lo que... Me llevan preso, vuelta a Burinburg. Ayer tenía puesto otro gracioso. Decía, ayer el Rasta Racing subió un vídeo, fui a mandar la captura, que ponía la miniatura. Y Racing... ¿Por qué no juego? Y ponía en la misma miniatura abajo ya la respuesta. Es una secta. Y salía enfadado. Y Racing es una secta. Tengo que darle click porque tengo curiosidad. Pero cómo no me va a gustar. Widmore, mega, gracias. Pero gracias, es como... Oh, mira, hoy hay buen avatar porque hay un cerebrito. Un mother brain. Como lo que dice el Facu del calvo, ¿cómo se llama? Del Rubiales. Ay, sí. Ha vuelto, ¿eh? Que decía... Rubiales ya decía... ¿Cómo si me meten un kilo de cocaína en el maletero? Bueno, sí, es increíble. Es que se lo van el que avisa no es traidor. Claro, quiere decir, es que ahora prácticamente es como que tiene un kilo de cocaína en el maletero, ¿sabes? Es que ahora cuando ocurra, es que ya lo dijo él que eso lo iban a hacer. Mira al Miki que dice, mañana voy a ver el Faco en directo. A ver si puedo saludarle. Bueno, pues será que no hace show, mañana es viernes. Que mañana viene ya, claro. Sí, es rarísimo esto, ¿eh? Es raro esto, ¿eh? Claro, que mañana viene. Miki, pásalo bien. ¿Miércoles? Solo una cosa, Miki. No gastes mucho dinero porque tiene que... 100 suscripciones, ¿eh? Contamos con ella para la supervivencia de este proyecto, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver con...? ¿Cómo? Que no gaste mucho, pues tenía que pagar 100 suscripciones. ¡Ah! Que no gaste él, claro, vale. Que tiene que pagar 100 aquí, vale. Claro. O sea, menos teatro, menos Facu y más ahorrar. Te quedas en casita y ves los Mickey, programas en YouTube. Mickey tiene más dinero. ¿Mickey tiene pasta? Bueno, Mickey solo viendo lo que pone aquí. Yo espero que su familia no deje de comer por las suscripciones de aquí, vaya. Demonios, dice. Me gusta, ¿eh? Hay que insultar. Total, Peñíscola, que aquí estamos por la mañana en Chiclan and Friends. Un jueves más, hablar de videojuegos, de fatiguita. Hoy uno bueno, ¿eh? De historia, de videojuegos buenos, antiguos. Machinito, gracias. Machinito. Mega, gracias. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana pasada? Pues bien. ¿Semana pasada? Bueno, bien, ¿no? No hubo clase. Bien, no, ¿es verdad? Si has estado moribundo. A ver, estuve un poco malito, pero ya me he recuperado perfectamente. Y no hubo clase porque no pudo haber clase porque teníais que hacer una colaboración o algo así. Vale. Porque el viernes no hubo programa y tuvimos que hacer tenemos compromiso. Yo lo entiendo. Yo cuando paga mana, que se dice aquí en Cataluña. Eso siempre. Vosotros me decís tranquilamente y se anula la clase ese día y se recupera otro día. La semana, pues, más allá de que estuve un poquito más flojo, pero ya estoy bien. Y estuve jugando mucho, no sé si lo habéis visto en el Twitter. Estuve y estoy. Al Red Dead Redemption 2, que estoy
Si seguís a Albert García en la anterior red social llamada Twitter, las fotos que va subiendo... Ese juego no te lo crees, no te lo crees. No te lo crees. En la Xbox One X. ¿No está? ¿No funciona en Series X? Sí, sí. La versión de Series X debe ser la versión de la Xbox One X. ¿Pero tú juegas en...? En la One X. Okay. Porque me... ¿Y por qué no? Lo puse ahí para aprovecharla. Es que como es la misma, dije, esta consola está muerta ahí, la One, para darle un poco como un coche, para darle vidilla al coche. Desde luego hay gente para todo, ¿eh? No, pero para aprovecharla voy, para darle vidilla al coche, ¿no? Pero quiero decir, si tiene al lado montada la Serie X, que va a jugar el mismo juego. Pero hay que arrancar el coche de vez en cuando. Ya, pero arrancar el coche, déjalo guardado, ya está, ¿no? Ya. No, es vale, lo que quise aprovechar. Además es que la One X es la sexta son. Es muy guapa esa consola, el diseño y tal, es genial. Sí, está bien, es genial. Muy compacta, es genial. Mucho mejor que la Serie X. Úsala como de plataforma y poner encima la Serie X, como hacer una construcción, un constructo. No me gusta. Y estoy flipando con el juego, porque yo ya lo jugué en su momento, ya me lo pasé, lo rusheé un poco, pero en esta partida la estoy haciendo como tranquilamente. Disfrutando cada café. Cada noche hago ahí mi una o dos horitas del juego, el Arthur Morgan allí. Y lo estoy disfrutando tanto, creo que bueno, estoy flipando. Es una locura. Pero Puy, o sea, eso típico de que te guardas una misión importante, haces unas secundarias, te vas a cazar, que te pones mucho en el papel, ¿no? De hacerlo bien. Roleplay. ¿Haces voces? ¿Cómo? ¿Haces voces en casa? No hago voces, pero... Ahora voy. Pero ¿por qué es roleplay? Porque es la gracia de jugar estos juegos. Yo llevo toda esta semana con esto, como he intercambiado entre Dragon Dogma y Final Fantasy, y la diferencia con estos juegos... Es sobre todo la expectación de lo inesperado. Cuando tú juegas a otro juego, como por poner ejemplo, la exploración del Final Fantasy VII, el River, hay cero cosas inesperadas. La primera vez que sales al mundo, el juego te dice, mira, hay los manantiales, los no sé qué, las misiones no sé qué, los no sé cuándo. Sí. ¿Vale? Y esto se va a repetir en cada zona. Sí. Entonces, en ese momento, tú ya sabes qué es lo que te va a encontrar por el escenario. De hecho, nunca jamás te va a saltar un enemigo por sorpresa. Nunca va a hacer un combate que no quieras, porque hay muy pocos y están siempre colocados en el mismo sitio y son fáciles de esquivar. Sin embargo, en juegos como el Breath of the Wild, el Dragon, sí. El caminito del punto A al punto B, sí. Nunca sabes lo que va a pasar. Porque ocurren cosas orgánicas y el camino es diferente y no sé qué. Y esa sensación de que cada paso... Puede pisar una mina, puede ocurrir algo inesperado. Es la sensación que te dice, vale, pues entonces no voy a comportarme aquí como en un videojuego que sé que las cosas no se activan hasta que yo pase por la cuerda invisible que hace que se active el teatrillo, sino que con cada paso importante, porque no sé cuándo se va a activar un teatrillo. Es así. Y es increíble. Y a veces hasta incluso, como es tan imprevisible, cuando se activa el teatrillo no te gusta en ese momento que se ha activado. También eso pasa. Y lo que me sorprende de este juego... Ahora vamos al tema de hoy, que hoy es un juego... Pero lo que me sorprende de este juego es el campamento. Es alucinante eso, el campamento. Campamento flippy. Porque incluso a veces, aunque... Una vez cargué otra vez la partida porque... Porque es que maté a un perro sin quererlo. O sea, iba con el caballo y sin quererlo maté a un perro y dije, no puede ser. Me supo muy mal porque iba con el caballo y hice un giro y el caballo... Como... O sea, básicamente tú escuchaste el típico quejido de perro y dijiste, ¿qué ha pasado? Sí, y miraste y estaba Toby ahí... En el retrovisor del caballo. Y reinicié la partida porque dije, no puede ser. Hay poco roleplay, ¿eh? No, pero lo reinicié porque dije, es que esto no me gustó nada. Porque además incluso me persiguieron por eso. Era loquísimo. Y entonces reinicié la partida y a pesar de volver al campamento al inicio, todas las interacciones entre los personajes eran diferentes. Y yo pensé, joder, qué guapo esto, era diferente. Y se ponen a hablar entre sí, y los saludas, te tomas el café, cortas la leña, y dices, joder, viviéndolo a tope. Yo hace no demasiado entré al Red Dead, hace un mes o dos, vaya. Fue cuando sacaron el parche este último que no hacía nada, pero no sé por qué, le dije, yo siempre lo tengo instalado en la Play 5, ¿vale? Porque en cualquier momento uno si quiere se puede dar un paseo por el oeste. Y entré un segundo, y yo qué sé, la partida estaba en el campamento, lo que sea, en el campamento, lo mismo. Y flipé igual, y además es que recuerdo perfectamente que lo que más me gustó, lo que dije, pero este juego es increíble, es que yo iba andando por el campamento, y claramente estaban los cuatro personajes que están esperando con su iconito encima de, ven aquí, habla, empiezan a hacer el teatrillo y una cosita. Pero aparte de eso, todos los personajes, o muchos de los personajes que estaban haciendo sus películas, sus cosas, cuando yo pasaba por al lado, reaccionaban de forma orgánica. Sí. Pero cosas que no tienen que activarse nada, simplemente. Y hubo una que fue increíble, que durante... O sea, yo estuve un rato andando por el campamento, ¿sabes? Pero despacito, caminando.
Y hubo un rato que, ¿sabéis el que el viejo como borracho, el mayor? Sí, Uncle. Se me puso al lado a andar en paralelo y a preguntarme qué, cómo va. Sí. Ah, por no sé qué, por no sé cuánto. Pero no era una misión, ni se activó ninguna cinemática. Era mientras yo caminaba, pues él se puso al lado de mí a caminar y a hablar. Y hubo un momento en el que dijo, bueno, pues nada, pues nos vemos. Y dice, sí, se separó y se fue a su sitio. Y yo seguí mi camino y fue como... Sí, sí, sí. Está lleno de esas cositas. Es increíble. Bueno, pues pero ya... Bueno, y aparte de Red Dead Redemption, que no sé por qué no me han callado. Bueno, he estado estos días viendo pelis de... Bueno, bien, viendo pelis de Jackie Chan, antiguas. Anda. Es genial. Me encanta Jackie Chan. Sí. No sé si aquí gusta, pero las pelis estas de los 80 de Jackie Chan... Las de policías. Vi una que se ambientaba en Barcelona. ¿Tú has visto el vídeo de viendo la secuencia con su hija? Que se ponen a llorar. Bueno, muy bonito, no. Emocionante. Hostia, me encanta. Hostia, Ronin, me encanta. Claro que lo criticamos, no lo hemos criticado. Una cosa que quiere que te diga. Ahí murió gente, lo llamamos la pirámide. La pirámide de los videojuegos. Pero, si está bien, pero las pirámides, ¿qué hacemos? ¿Las tiramos abajo y claro, hacemos ahí un solar? No, las pirámides son preciosas, hechas. Pero bien que murió gente haciéndola. Bueno, ahora una bomba. Vamos a hacer. Ya está hecha, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que no hay que hacer más pirámides, pero bueno, la que está ya hecha, ¿qué hago? Me cago encima. Es que... Pero bueno, ¿qué estás viendo Jackie Chan? Viendo pelis de Jackie Chan, tranquilamente. No, me encanta, soy muy fan de este muy hombre. Bien, muy bien, de muy las bien. Clásicas, de las antiguas. Ay, me la han jodido. ¿Qué pasa ahora? El chat dice, no es su hija. A su hija la desheredó por ser homosexual. A tomar por culo Jackie Chan. No sé lo que. En mi vida, tío. ¿En serio? No madre mía. Police Story, esa la he visto, tripa. Como tripa, saltó del andamio cuando se enteró. Hostia, cogiéndose ahí de la cuerda. Bueno, clase. Gracias. Vamos a centrarnos y hemos hecho esto. ¿Os parece que tome las riendas ya del asunto? ¡Ordo! Vale, hoy tenemos un juego que es increíble. Vamos a dedicar la clase especialmente a Super Metroid. Porque acaba de cumplir Super Metroid 30 años. Lo tenemos. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Super Metroid, Mother Brain y toda la familia que lo ha hecho posible de Nintendo y de Intelligent Systems! Como nunca hemos dedicado una clase a Metroid, Había dudas. Pero nunca hemos dedicado. Haremos un poquito de contexto y vamos a empezar hablando pues del primer Metroid. Y os he traído el primer Metroid. ¡Wow! Es increíble esto. Vas a flipar. El primer Metroid, puy. En formato disquete. Para Famicom Disk System. Es increíble. ¿Vale? Es un disquete que sacó Nintendo en el año 86. Pero mira esto, que aquí abajo pone Nintendo, pero Nintendo. Muy grabado. Para increíble. Que no se lo pirateasen. Pero qué locos, ¿eh? Sí. Es el año 1986. Pero porque algunas letras tienen diferente profundidad. Creo que es como... Forma parte como del sistema este, como... Bueno, la forma del disquete es como... Para que no hiciesen triquiñuelas ahí en la época de los disquetes. Pero no es un disquete normal. No, es un disquete. Tiene una forma distinta, de hecho. Todo es distinto. No es un disquete estándar, no. Sí, es distinto. Pero tiene otro nombre, oye. No sé si quiero volver. Pues en el 86, y si te parece, Javi, podemos poner ya el primer vídeo cuando te vaya bien. Hoy me han pedido, el profe, me ha pedido que ponga los vídeos con un poquito de audio porque... Bueno, sí, escuchamos el sonido. Ambiental, así que escucharéis flojito es que por ahí. Ambiental. Javi, has dado una de las primeras claves. Metroid son unos juegos que son como muy ambientales. Y aquí vemos la pantalla de inicio de la versión de NES del primer Metroid del 86. Año 86. La Nintendo ya llevaba una Nintendo NES unos cuantos años ahí, pues en el mercado, especialmente en el mercado japonés, que salió en el 83. Y en el 86 aparece The Legend of Zelda, que aparece también en el formato este de disquete para la Famicom Disk System, y también aparece Metroid. Metroid es un juego que dentro de Nintendo es importante porque a nivel, pues, de tono... Bueno, ¿empieza o qué? Sí, puedes avanzar, ya podemos empezar. A nivel de tono, como veíais en la música, bueno, como si conocéis un poco la música del juego de Hip Tanaka, de Hirokazu Tanaka, es un juego que se distingue mucho del tono más colorista y, no se está escuchando, ¿eh? Y familiar. Sí, hombre. Está BSO, pero captura. Ay, me he equivocado de bueno. Pista, perdón. No pasa nada. Ahora. No pasa nada, pero me he equivocado. Sí, no, pero... Entonces, sutil, para tener un poco el sonidito del juego este tan sutil. ¿Veis aquí las imágenes? Vemos a Samus. Samus es la protagonista que lleva este traje espacial. Samuel. Vaya cabeza tiene, ¿eh? Tiene una cabeza bien grande. Y entonces los jugadores se sorprendieron porque al final de este juego se conocía que ella era una mujer, ¿no? ¡La tía! Había sido una mujer la que habíamos estado jugando en el juego, que tampoco era lo más habitual en el año 86 que una mujer fuese la protagonista de un videojuego.
al final, pues el traje, pues este podría ser bien un hombre o una mujer. Pero realmente habíamos estado jugando con una soldado, una cazarrecompensas, que era Samus. ¿Y cuál es la misión de este juego? ¿Cuál es el objetivo del jugador en este juego? Básicamente, estamos en una aventura de ciencia ficción y hay una especie de criaturas parasitarias, los Metroids, que son muy peligrosos, y encarga a la Federación Galáctica a Samus viajar, pues, al planeta Cebes. Se llama Cebes, ¿no? Como aquel ministro del como PP. Carlos. Como aquel ministro del PP, pero sin la, ¿no? Cebes. Viaja a este planeta y... Y lo que se encuentra, ¿eh? Y lo que se encuentra, pues, es un buen lío. Y lo que se encuentra... Atención, chicos, vayan tomando apuntes para el examen que haremos luego. Lo que se encuentra aquí es una aventura no lineal. Primer elemento clave de la aportación que hizo Metroid... A la hora de crear casi todo un género, pero, ¿no? Pero escúchame, no se había lanzado Zelda todavía. Ya se había lanzado Zelda unos meses antes. Que no era lineal tampoco. Que tampoco no era lineal. Súper buen apunte, Javi. Bueno, pero digamos que este. Por mí. Digamos que este juego adoptaba, pues, el enfoque de una aventura de acción y plataformas. Uh-huh. No lineal. En cambio, Zelda era más como un mundo, pues casi podríamos decir, abierto, ¿no? A ver, aquí tenemos el origen de los Metroidvanias. Aquí está. De hecho, el otro día. Nuestro buen amigo Mark Max, que ya os lo dije que participó en una entrevista y estoy de acuerdo con él, comentó en una entrevista que le hicieron que él veía injusto, y yo también, que se hable de Metroidvania cuando... ¿Qué Vania ni qué Vania? Si Metroid es el que inventó todo el juego, todo el género de los Metroidvanias, ¿no? De hecho, el género debería llamarse Metroid. Porque va... lo de Metroidvania... Metroid-like. Lo de Metroidvania se viene mucho, pues, del Symphony of the Night en gran parte, ¿no? Porque introdujo los elementos de rol con el de PlayStation, que también no sale es... de aquí. Pero no, en Metroid ya estaba, pues, el tema de el backtracking, el tema de que tú empiezas la aventura con un solo disparo y vas ganando poderes permanentes. Elemento importante, los poderes eran permanentes. No era un power-up que tú te equipabas con la estrella y eras invencible durante 5 segundos. En Metroid, cuando tú activabas un poder, incluso el traje de la protagonista cambiaba de color. Olé. Para darte a entender que tenías, pues, fijaos, perdón, el rayo congelador, como hemos visto ahora, que conseguías, pues... hacerte bola, por ejemplo. Te podías hacer bola nada más empezar el juego. Y bueno, esta dinámica hacía que el juego no fuese lineal y por lo tanto le daba un cierto interés a explorar un poco el escenario y el entorno. ¿Quién estuvo detrás de este juego cuando se lanzó? Personalidades de Nintendo muy importantes. Para empezar, el productor del Metroid original es una eminencia dentro de Nintendo, que es Gunpei Yokoi. El viejo. El señor que hizo los juguetes míticos de Nintendo en los años 70. El señor que diseñó la Game Boy. Bueno, una de las. El máximo responsable del Research and Development One, el equipo más antiguo de Nintendo. Más antiguo que el de Shigeru Miyamoto. Y él fue el productor de Metroid. También estuvo involucrado, pues, Satoru Okada, que es otro mítico de Nintendo, de los más antiguos. Es un ingeniero clásico de Nintendo. La música, ya os lo he dicho, Hip Tanaka. Y también estuvo involucrado el señor Yoshio Sakamoto. Yoshio Sakamoto es como... Yo lo considero el... Atención, lo que os voy a decir, ¿eh? Ojo. El guardián de Metroid. Toma. Yo pensaba que iba así. El Jesulín Dubrique de Japón, por ejemplo. Bueno. Que lo iba a considerar tú así. Me hubiese gustado. Y hubiese encajado, pues. El Jesulín de Japón. Y hubiese encajado también. Pero vamos a llamarlo el guardián de Metroid. Aquí os he traído un libro que lo sacó los compañeros de Night hace unos añitos, que es el libro que sacaron para el lanzamiento de la Super Nintendo... Tengui. La Super Nintendo Mini. Este libro es fantástico porque diversos autores, está también Marta Trivi, bueno, está Marta, Iker, Fran Pinto, Coldo Gutiérrez, María, Rafa de las Cuevas, Paula García, bueno, un montón de gente. Goku. Pep Sánchez, Goku, Son Gohan, Piccolo. Están todos aquí firmando un artículo de cada libro. Y yo me lo asignó Víctor, el de Super Metroid. Las ilustraciones son de Miquel Rodríguez, ¿no? Mm. Pollo Muerto, nuestro amigo en Pollo Muerto. Atención, la ilustración que hizo de Sakamoto en el libro, no, luego si acaso ya le era una foto. Hizo una ilustración de Sakamoto, del director del Super Metroid, y que ya estuvo involucrado en el primer Metroid como uno de los artistas. Artista. A mí me ha hecho gracia que ya en el 86 la ilustración de portada del juego es tal cual Samus Aran de ahora. Que muchas veces hemos visto que en los juegos se hacía una ilustración y luego se ha ido evolucionando el personaje y tal. Aquí es 1-1 la Samus que conocemos ahora. Totalmente, buen detalle. Ya se veía, pues, la importancia del traje. No lo veis. Pero no se puede acercar o algo así para que se vea el disquete. Sí, pero no me quiero levantar. Luego ponemos unas fotos en nuestro Instagram. Y ya está. Y lo veis. Pero, bueno, más o menos, ¿tenéis alguna duda sobre el primer Metroid? ¿Me ha quedado más o menos claro?
Todo bien. ¿Cómo acaba? ¿Acaba bien? ¿Qué año era? 86, en el 86, pero no entra en año en el examen. Es en el 86, no entran años, pero es en el 86. El Puy tenía un añito. Acaba bien. Cero años tenía. ¿Cero añitos? Menos uno. Hostia. Acaba ay, bien, ay. Acaba con Samus. Era un Metroid el Puy. El Puy era un buen Metroid, ¿eh? Acaba con Samus pues derrotando pues la misión de aniquilando pues todos los Metroids, que son estos parásitos con forma como de... Que también te digo que estaban en el planeta a su rollo, que no sé por qué Samus tuvo que ir a tocar los cojones, pero o sea, bueno. Era una orden, es una caza de recompensas, debían pagar bien, y dijo, pues, pa' que voy. Vamos a ver ahora el anuncio japonés, porque me gusta el anuncio japonés, eso tiene mucho encanto. Ya veréis el disquete, de hecho, Fijaos qué potencia. ¿Cómo Samus? Hostia, increíble. Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado. Sube, que te llevo. Y bueno, aquí vemos imágenes del juego. Y un poco lo que nos están explicando. Buenísimo. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Toma. Qué encanto, ¿no? Bueno, lo que está explicando un poco pues es la estructura no lineal del juego. Y aquí veis el disquete que ahora mencionábamos. En el 86, ¿no? Pocos anuncios de juegos ponían aquí en la tele. Disk System. Ahora viene el americano, pero no me gustó tanto. El americano. Es un poco flipadete el americano. Pero bueno, también tiene. Los americanos lo ven siempre como cosas muy guays, muy básicas. Sí. ¡Ostras! ¡Hostia! Pero ah, mira, una cosa interesante. Ya que vemos esto. Una de las influencias de Metroid, yo mismo se lo pregunté a Yoshio Sakamoto porque lo pude entrevistar hace unos años. ¿Alien? Es Alien. Y un poco en este anuncio he visto un poco sí, influencia de Alien, ¿no? Nostromo, ¿no? Sí, lo parece. Pues influencia clara de Metroid, el cine de ciencia ficción de aquella época, y los creadores han declarado que Alien era una influencia. Vale. Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. Clase, os veo hoy muy atentos, ¿eh? No os veo las caras, pero os veo atentos hoy, ¿eh? Ensimismados. Os gusta Metroid, lo noto, lo percibo, ¿eh? Se veo a se siente Metroid en Bass, el ambiente. A Durman Bass, Almazán, a Javicho, a Pea, a Lamar Max, a Tadic, a Misaki Bot, a Ronin, a Mike, a Molen. No es Miki Saibot, es Misaibot. Misaibot. Es que noto que gusta. Noto que gusta. No ha colado. Muy lento. Vamos a ver ahora el siguiente Metroid, porque la segunda entrega. La segunda entrega, pues Nintendo iba muy por orden, y la primera fue para Nintendo NES, la segunda para la Game Boy. Es raro que no hicieran la segunda antes que la primera, ¿eh? Nintendo. Es raro. A veces pasa, Vivanco 3, ¿eh? Maniáticos del orden en Nintendo. Vivanco 3. Maniáticos del orden. Pues fijaos qué maravilla, que tenemos Metroid 2. Return of Samus 1991 para la consola Game Boy. Que parece que está sonando la alarma del despertador, ¿verdad? Es la música tétrica. Música tétrica de este juego. Morenate, gracias por la matrícula. Muchísimas gracias. Y fijaos cómo. ¡Qué inicio! Vemos ahí la nave de Samus. A currar, literalmente. Porque ¿de qué va el Metroid 2? A facturar. En el Metroid 2, pues Samus había eliminado pues, a los Metroides, pero lo que le encargan en esta ocasión a la buena de Samus es viajar al planeta de origen de los Metroids, el planeta SR388, un nombre un poco gancho, ¿no? El nombre SR388. Está bien. Durman Bass ahí, así correcto. Se llaman los planetas, ¿eh? Sí, es verdad. Y entonces le encargan ir a eliminar Metroids, a exterminarlos. Pobres Metroids. Ya. Una cosa es que estuvieran en otro planeta molestando, pero aquí estaban en su casa. No, son tan peligrosos que la Federación Galáctica son malos. Un poco son como los Helldivers. La Federación Galáctica son... Son nazis, vaya. Son nazis. Entonces, y la Samus está trabajando para estos, ¿eh? Bueno, cuidado, Samus. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ya, pero Samus, un poco de valores. Samus. Eres una caza recompensa, qué valores ni qué valores. No sé. Yo planteo aquí una lectura ética del juego. Bueno, juego nazi, ya está. Ya está la lectura, ¿sabes? ¿No? Exterminio. Vamos ahí por el mundo y a los que vea que son de otra raza los matamos. ¿Sabes? Vamos a hacer esta lectura. Y si lo encontramos por ahí y descubrimos dónde nacieron, vamos a su puto planeta, su puto país y de donde nazcan, los había matamos. Había recursos, ¿verdad que en ese planeta había algún recurso valioso que a lo mejor? Es que no, probablemente bueno. No. Probablemente sea solo por exterminar. Vaya. Es que claro. Si tú veas que hay algún recurso, nada más que veo piedras verdes. Una mierda en ese planeta. No había nada. Fue a joder simplemente. En plan, si podemos hacer que desaparezca esta raza, y ya está. Y para adelante, next. Exacto. Fíjate, vayan pasando. Fíjate, un hombre paseando, dando saltitos y estamos ahí exterminando. En fin, bueno, vamos. No, nota, vaya. Vamos a correr un estúpido velo de estos y vamos a seguir. La cuestión es que. ¿Qué característica veis gráficamente en estas imágenes? Un color, solo un color. ¿Y entonces qué pasa? Cuando estamos aquí
¿Cómo se cambian los poderes? ¿Cómo me lo indican? Es que ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo? ¿Qué voy a tener que disparar una vez al yuyu para ver qué bala sale? Un poco, como estamos viendo ahora, pero ¿cómo se indica el cambio de poderes? Pues como el color no nos lo indica, pues con un nombre. Abajo pone Fire. No. Ice. El traje de ella empieza a definirse un poco más como lo conocemos. Fijaos cómo va, qué poderes, cómo sube. Empoderada. No es un poder, pero hay que poder. Empoderadísima. ¿Cómo sube por todos lados? Ahí no subas. Samus, por ahí no. Para indicar el cambio de poderes, pues empiezan a darle forma al traje y le ponen las sombreras estas tan molonas, porque la consola era en blanco y negro. ¿Me estás diciendo, Albert, que de una limitación lo convirtieron en una oportunidad? Eso mismo, pues. ¿Me estás diciendo que el ingenio de los developers, de los creativos, de los diseñadores, dijeron, donde yo me encuentro un escalón, voy a convertirle una rampa hacia abajo? Eso mismo. Voy a convertir este escalón, lo voy a pulir y lo voy a convertir no en algo que me dificulte mi labor, sino algo que me la facilite y me haga avanzar en este medio. Avanzar con mi personaje. Tal cual. Esto fue posible porque había una figura que era el guardián de Metroid. Humano. El guardián de Metroid. Una cosa espectacular. Lástima que el guardián de Metroid en este no estuvo muy involucrado. Vaya, al final guardián y en la primera de cambio se piró de vacaciones. Pues vaya guardián. Una historia de superación. Menudo guardián. Una historia de la humanidad. De la humanidad. De las guardias. De las guardias. Bueno, estuvo muy bien. El Metroid de Game Boy lo hemos visto aquí. Esto vendía bien. Uy, perdón. Mira, borrar banner de consola. Perdón. Vendió bien. Vendió como casi 2 millones. Creo que casi 2 millones de unidades de esa época. De un juego. Es que Metroid es uno de los juegos más de nicho de Nintendo. Metroid no vende. Metroid históricamente no vende. Recordemos que el Metroid más vendido español. De la historia es España. Español. España. Sí. Es el de Mercury, es el último. Igual que el Castlevania más vendido de la historia. También Castlevania era. Sí. Mercury. Samus Aran. ¿Me estás diciendo que Mercury, cada vez que trabaja con Nintendo, es una auténtica sacada de polla? Samus Aran, la ilustración, pero tú, Samus Aran, si la miras bien de cerca, tiene la pulserita de España, vaya, clásica. Y la hebilla del cinturón también es de España. El, ¿cómo se llama? El potro, ¿no? ¿Cómo se llama? El caballo, ¿no? ¿Cómo es? Lo de esto de Ubrique. El caballo, el potro. Eso no lo sé. La marca está típica. No lo sé. Vamos a seguir, porque vamos a llegar al juego que nos toca hoy, que es Super Metroid, y también os lo he traído. Esta es la tercera entrega. Ya fue 1, 2 y 3. Sota, caballo y rey. La tercera entrega. Aún no mostremos, perdón. Aún no. Vamos a ver, pero déjalo ahí por aquí. ¿Tenía 1994? Sí, 1994, hace 30 años sale el Super Metroid. ¿Pero en el juego ponía el año? Sí. ¿Por qué? Luego veremos la intro, es que es interesante, ya verás. Lo ponía. Bueno, me gusta. Os he traído el Super Metroid. Uf, que nos han dicho que este cartucho vale más de 1000 euros, ¿no? ¿Puede ser? No sé lo que vale. A mí, cuando lo compraron, pues me lo regaló mi tío. Le debió costar. Está muy bien conservado. Pues, este no lo abras, fui, que está mal. Ábrelo, porque está firmado por el director. Sí. Más de 1000 euros, ¿eh? Y no sé. Para utilizar, solo con tilde era otra época, con las consolas Super Nintendo Entertainment System versión PAL. No compatible con la Super Famicom. Ojo, japonesa, ni con la versión estadounidense Super Nintendo Entertainment System. Todavía había gente que confundía, claro, las generaciones. Algún padre que en su casa lo mismo compraba el juego este que lo había visto en la tele para su niño. Oh, pero es la versión cutre, que es un All-Star de esto. Eso no vale nada. A ver, ¿cuánto vale esto? Míralo en internet. Pero a mí me gusta porque me lo ha regalado mi tío. Que está bien. Y le tengo mucho aprecio a este juego. Contigo, y me encanta. Ahora tengo curiosidad de saber cuánto vale, la verdad. Se ha hablado tanto. A ver qué trae esto. Las instrucciones están firmadas. Bueno, espera, que hay muchas cosas aquí, ¿eh? ¿Dónde te lo firmaron? Pues aquí en Madrid. Ya sé. Hablaba de. De la 64. De la 64. Sí. Hombre, ya se hablaba. Sería reserva el año que viene. Tan tarde salió este juego. Es que esto es una reedición. La clásica, que debía salir. Pues en el 96 o así. Por un lado tenemos esto. Pero es que fijaos que dos mundos: Nintendo 64, Game Boy Pocket con la cámara y la impresora. Quiero ver esto fuerte. Se están mezclando mundos. Época increíble. Este después Nintendo tenemos siempre aquí... le ha dado igual. Uy, esto es curioso. Lo que parecen notas de Albert fotocopiadas. Esto es la guía de mi entrevista. ¿O no? Esto es la entrevista que le hice al director. Es curioso porque el documento El croquis de Albert para hablar con tal. Es un poco como los croquis que hago yo por las tardes muchas veces. Ni siquiera es el lanzamiento de Nintendo 64. Pero ya ve calentándote. A ver...
Después, fíjate que lo mismo te anunciaba la Nintendo 64, que la Game Boy Pocket y la impresora, que el Donkey Kong Country de la Super. Era una época en la que se podía comprar. ¿Pero cuánta publicidad venía ahí dentro? Bueno, toda la que haya época. El Super Tenis. Quiero decir, ¿cuántas generaciones y épocas te vendían en el mismo cartucho? Déjamelo ver. Todo esto me gusta mucho. Yo tengo un montón de juegos de Super Nintendo y creo que mi madre los ha tirado, tío. Bueno, no los encontramos por ningún lado. Instrucciones. Estoy tristísimo. A tu madre claramente os he dado un vecino. Siempre que le pregunto, no sabe dónde están. Instrucciones de Super Nintendo estándar, durísimo, ni nada. Durísimo, durísimo. Para que no te electrocutes, ¿no? Mamá, por favor. Y el librito de instrucciones. Bueno. Mamá. Con... Está vivido, ¿no? Está vivido. Bueno, sí, pero normal. Mira bien. La última página, Puy. Está bien. Hay una notita ahí del señor guardián de Metroid. No. No, no, búscalo, búscalo. Que no, de verdad. Siempre sí. A ver, me cago en Dios. Busca por ahí en algún sitio la firma. Busco, ¿por algún sitio está? Vale, yo te la busco. Pues sí. Está, ¿no? Uf. ¿Qué dice? Con cariño para ver. Me la llevo, ¿no? Yoshi Sakamoto con un permanente dorado que llevaste increíble. Sí. Permanente gordo y dorado. Ah, solo está firmado. No sí. Pone sí. Con cariño para Albert. Bueno, con cariño para pone, profe. Pero claro, no lo sabemos. Sí. Aquí está. Y el cartucho, por cierto, el cartucho. Instrucciones a color, pero ¿eh? Es que hay que hacer la tienda chiclana. Hay que hacer la puta tienda chiclana ayer que solo vende ediciones limitadas. Solo vende muy contada ediciones limitadas de juegos muy concretos. Tengo cosas que decir sobre ni una mierda. Solo esto hay que vender. Tengo cosas que y decir. De segunda mano. Y de sí. Segunda mano. Tengo cosas que decir sobre la tienda de chiclana. Cuéntame. Porque lo estuve viendo ayer y me gustó mucho esa idea. Claro, hecho, te lo dije en el chat, Puy, te dije. Ah, no lo vi, perdón. Te dije, Puy, es muy buena idea esto de la tienda de chiclana. No, haced la tienda. Hay que hacerla. Puy, me gusta mucho. Pero te digo una cosa, Puy. Os vais a arruinar. No. A ver. Es fantástica esa idea. Es tienda de segunda mano, retro y de ediciones especiales. Pero Puy, no te falles. Como si no son ediciones. Si también tienes un juego normal, pues normal. Bueno, no, pero que. Bueno, fluyendo, vale, fluyendo. Hay que fluir. Pero sabiendo un poco lo que buscan nuestros clientes. Eso. Que buscan un buen juego, que es el que recomendáis claro que sí, vosotros. Claro que sí. El Final, el Dragon claro Dogma. Sí. No vais a comprar ahí el NHL 2025. Eso no lo va a comprar mucho gente. Entonces, el... ¿Dónde quieres llegar tú? Lo que quiero llegar es que esa idea de la tienda es genial, es que tenéis que hacerlo. Es ¡genial! Que es... Entonces, yo la gracia del asunto es que... El problema es que es muy difícil. Es difícil, claro. Es muy ¿Sabes difícil. Lo difícil que es conseguir copias de ediciones para las distribuidoras? Bueno. Todas se las dan a las grandes superficies. No, pero se trataría... Pero no, pero que nosotros somos pero, Chiclana and Friends. No, pelear, pero les decís que a vosotros... Hay que pelearla, es que nosotros ya tenemos contacto con Playon. No. Playon, ¿no nos va a dar 10 ediciones? A ver, os digo una cosa. ¿Que vamos a hablar de ellas en Chiclana and Friends? Ah, yo pensaba que las compraríais. ¿Que las vamos a enseñar? Claro. ¿No va a querer que vendamos 10 nosotros? Está yo sé que yo sé que es muy difícil esto. Haría una pequeña tienda oficial comprando muy pocas unidades, claro. Que esto vuestros amigos Extra Life os darían la info y os darían un poco, os harían de mayoristas ellos. Os harían de mayoristas. Incluso no harían de mayoristas, claro. Sí, ellos verdad. Harían de mayoristas, pero el margen de beneficio para tiendas pero pequeñas. Nuestro objetivo es destruir a Extra Life, vaya. Quitarles el negocio. No, pero ellos es acabar con ellos. Javi, vais a tener que pasar por ellos, porque los pequeños comerciantes les compran a ellos. Ya. Entonces, el margen que tendréis es muy bajo y... Pero el margen del negocio de la tienda no es tampoco para ganar dinero. Es cubrir gastos. Quiere decir, cubrir los gastos que no nos cueste dinero. Pero es sobre todo un complemento del canal. Y dar show. Dar show, espectáculos. O sea, no es por ganar dinero con una tienda. No es como, voy a montar otro negocio y ganar dinero. No, ganar dinero vendiendo juegos seguramente. Ah, yo os digo una cosa. Sí, pero que el objetivo principal es que no cueste dinero. Y que sea... Y no, yo creo que no hace falta que... Yo no separaría tanto. Menos mal que yo tengo dinero para abrir la tienda. No separaría el mostrador del plató. Uy, para mí es lo mismo. Yo puedo. El mostrador. La caja registradora. ¿Qué? De hecho, idea que os doy. La caja registradora. Apunta, el público desde el chat veis lo que están ganando. ¿Veis? ¿Cómo? ¿Perdona? La caja. Yo pondría un marcador de lo que vais ganando. De sí, día. Me gusta. Me la gusta, caja registradora. Me gusta. Es lo que vais ganando. Mentalidad de tiburón. Sí. Mentalidad de tiburón. Igual que la gente pone abajo un contador de suscripciones. Sí. Nosotros ponemos la caja del día. La caja. Y cada vez que alguien se va, hace chachachín. Pues mira, hoy hemos ganado 23 euros más porque hemos vendido una edición especial del Sephiroth. Me gusta, mentalidad de tiburón. Bien visto. Yo, la tienda esta, yo os doy mi apoyo y os vendría a ayudar a vender el juego. Y, total. Y haríamos una sección retro. Este lo cede. O sea, lo más importante es local. Como lo que hace Marta del club de lectores, el club de juegos, charlas. Claro. Tiene que ser un espacio de reunión. Por eso digo que lo más complicado es el local. Encontrar el local, sitio. Sí. El local es lo más complicado. Sitio, complicado es reunir el capital. El tamaño del local. No tanto capital, ¿qué capital? Hombre, capital. El tamaño del local. No es tanto capital. Sí. Capital. Capitán, mi capitán. Hay capital. Bueno, esto lo cerramos, ¿no?
pasamos todo allí. Sí, todo allí, todo allí. Claro, coño, todo allí. Entonces, bueno, esa es la ofi nueva. Quiero decir, no se trata de abrir otra cosa. Esa es la ofi. Oh, ese es el plató. David Piña, abre el videoclub de los padres del no profe. No se trata de tener otro negocio adyacente a este. Se trata de que este un upgrade. Mira, Rastarrazo dice, me hago socio inversor. El local que hay tenía... Hay que hacer un Kickstarter. El local que tenía la tienda de mis padres en el barrio de Sants, delante del mercado de Sants. Pero que abrimos un Kickstarter. Buena ubicación. Colabora para abrir. Buena ubicación esa. Bueno, Matanueces, gracias. Matanueces son grandes. Podemos empezar con un puestecito en San Antonio los domingos. Un poco humilde eso, pero siempre. Con un micro. Está el público. Por allí, ¿qué tal? Está el público ahí, está el público objetivo. Yo este día la de aquí. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Buena, bueno, llegamos a Super Metroid, hemos visto un poco lo que había pues en la caja, en el jueguecito. El cartucho eran 24 megas y ahora vamos a ver el juego. El game. Pongo la intro ya. Pon la intro ya. Vemos Nintendo en pantalla. ¿Cómo le llama Store? Es que sí, que yo lo he explicado un montón de veces, que está claro. Sans Carreda, Sans... Pero me parece muy curioso lo del año. ¿Lo del año? Voy a escribir la llamada. Ah, bueno, porque es como una película. Como una película. Fijaos cómo jugaban con Nintendo Presents. Atención, unos cadáveres en el suelo. Es un juego de Nintendo, ¿eh? Gente muerta. Metroid 3. Fijaos cómo presenta como Metroid 3 y este zoom out. Pero ¿aparece Super Metroid en algún momento? Sí, ahora aparece. Super Metroid, ¡pam! Con esta música, con este laboratorio en la estación espacial. Vaya subido en la Super Nintendo, me cago en la leche. Entonces, perdón, pensaba que había perdido el móvil y me agobiaba. Rápidamente, ¿cómo empieza este Metroid? Sí que me acuerdo, ¿eh? El Metroid este 2, menú, ¿eh? El Metroid 2 acabó. Avanza un poquito al principio del juego. Mira que yo no lo tenía. Empecemos. Aquí, The Last Metroid is in Captivity. Uf. The Galaxy is at Peace. ¿La captivity? Mandar a la colega a matarlos a todos. Es que me emociono de este principio porque es muy potente este principio del juego. El planeta Cebes, El planeta Cebes. ¿Qué pasó en el de Game Boy? Samus extermina todo el planeta, extermina también pues a la Metroid madre. Es que no hizo bien su trabajo. Pero queda un huevo. Entonces, el Metroid de Super Nintendo, en blanco y negro, con poquitos recursos, te explica el final del primer Metroid, cuando exterminamos a Mother Brain, y ahora veremos una imagen de cómo es el final del Metroid de Game Boy, cuando Samus extermina a todos los Metroides, pero quedó un huevecillo ahí del que salió un bebé Metroid. Y Samus, aquí lo estamos viendo, Samus se encariña, como si fuese la Teniente Ripley. ¿En serio? Sí. Se encariña pues con esa criatura... que apareció allí y porque el Metroid se cree que es su madre, Samus. Vaya lianta, tú. Sí. Entonces Samus se lleva, nuestra heroína se lleva pues a este bebé Metroid a la nave espacial para que lo investiguen en la estación espacial. Pero aquí empieza, pues aquí dona al Metroid, me lo he encontrado, me sabe mal matarlo, un punto de humanidad aquí tiene Samus pero bueno, los piratas espaciales pues abordan. Sí, lo iban a diseccionar, pobrecito Metroid. Mejor que lo hubiera matado ella, mira lo que te digo. Esperemos que lo cuiden ahí, el pequeño Metroid superviviente. Después de haber aniquilado a toda su raza. Mira buenas ilustraciones, qué guay. Sí, la intro está muy guapa. Narrativamente, jugaron muy bien los recursos y tiene una intro este juego que es espectacular. ¿Cómo te explica la mecánica en 5 minutos? Los efectos gráficos de la Super Nintendo. Fijaos, aquí hay mucho texto. Pero este es el único momento en todo el juego que hay texto. A partir de que empiezan la aventura, ya no te... A puro disparo, a puro salto, yo a pura nunca, mecánica. Nunca lo he jugado este. Ojo, ¿Qué dura? How long to beat. El How long to beat de este juego, pues unas 6 horitas lo tienes ahí. Lo podría jugar, ¿eh? Sí, 6, 7, 8 horitas lo tienes ahí bien pasado. Los speedrunners que me corrijan, pero esto lo deben hacer en menos de 2 horas los speedrunners este juego. Y este inicio, con estos gráficos, con este pixel art, con esta animación... Este juego salió en el 94, hace 30 años. Te lo pones hoy y dices, este juego es como si lo hubiesen sacado ayer. Es como un juego indie, hoy en día, pero se ve estupendo. Artísticamente, fijaos cómo... si escuchaseis un poco el sonido, que me parece que se está escuchando, el sonido incesante del zumbido de los motores, el hecho de que estamos aquí en este planeta solas, ¿no? Como llevando a Samus y no hay nadie, está como la gente ha muerto, ¿qué ha pasado? Llegamos a una sala en la que vamos a encontrar al Metroid y nos vamos a encontrar con el primer enfrentamiento, que es contra un enemigo mítico, Ridley. Uf, el teniente Ridley. Antes hablábamos de Alien. A lo mejor os suena el director de Alien. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ridley Scott. Efectivamente. A lo mejor hicieron una mención a Ridley Scott. Yo creo que sí, ¿no? ¿Ridley era ella? Ridley era Samus, ¿no? Y Ridley, pues... ¿Qué quiere decir? Pero Ridley, no Ridley. Ridley. Pero...
¿No se llamaba Ripley la personaje? Sí, la teniente pero, Ripley. Pero nadie se llama Ripley aquí. No. Ah, vale, vale. Sí. Habían dicho que aquí se llamaba Ripley. Ripley. No, no, no. Pero ahora, perdona, que me he perdido. Ese bicho se lleva al Metroid, ¿no? Se lleva al Metroid, vale, vale, al planeta Cebes. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué pesados, tío! ¡Otra vez! Entonces, Samus... Fijaos, qué secuencia. Que Metroid Prime le hace un homenaje a esta secuencia. Porque al principio Metroid Prime es también frenetismo, acción. Y es como tienes un minuto para escapar. Ahora la Super Nintendo empieza a utilizar el modo 7. Fijaos, porque empezará la nave a moverse de un lado para otro. Toda la pantalla, auténtico demostración saca de poder. Saca de polla, saca de polla, sí, de Nintendo, vaya, una vez más. ¿Cómo hablan los jóvenes, eh? Auténtica demostración de poderío gráfico. Y ahora pues empieza a girarse todo. Bueno, impresionante este inicio del Metroid. Alucinante. Esta narrativa que tiene el juego con pocos recursos. Y ahora escapamos de aquí. Vemos el modo 7 en movimiento. Buenísimo. Y ahora veis cómo la nave se aproxima a toda velocidad, dándonos una sensación de ver. La que ha liado el pájaro ese de los cojones, ¿eh? Sí. Y nos toca llegar a planeta Cebes. Fijaos cómo, a nivel narrativo, cómo nos van a ilustrar con pocos recursos que aterrizamos en el planeta, ¿eh? Ver, atención, lo vais a ver ahora. A ver, llega, ¿no? Llegamos. Sí, sí, parece que va hacia allí. Lo que decía antes el Puy, con pocos recursos... Menos es más. Menos es más. ¿Cómo aterrizamos, ¿no? Sin gastarnos ni un duro y haciéndolo bien. Pues con un paneo así vertical. Bueno, Star Wars. Star Wars, efectivamente. Star Wars. Y llegamos al planeta este, inhóspito. Estamos en el planeta, no hay nadie más. Ambientación, sonido y un juego maravilloso que se abre entre nosotros. Super Metroid es un juego histórico porque es una lección magistral. De derecha a izquierda, innovación. Innovación, se va al otro lado. Además, en este gameplay ya deben ir por faena, ¿no? Ya deben ir por. Pero escúchame, Albert, ¿quiénes son los enemigos en este juego entonces? Los enemigos son los piratas espaciales que han secuestrado pues al único Metroid que quedaba para hacer un ejército de Metroids. Entonces Samus tiene que volver al planeta original. Esto es un inicio increíble porque esto dispara es... dispara en diagonal, por fin. Dispara en diagonal, efectivamente, bien visto. Y esto que vais a ver a continuación es alucinante porque lo que vamos a ver ahora es que vamos a replicar el principio del primer Metroid. El principio del primer Metroid empieza, como vais a ver ahora, que Samus se mete en un ascensor, que ahora veréis. Esto es el escenario de la batalla final del primer Metroid. Regresamos sobre nuestros pasos. Backtracking narrativo, impresionante. Y llegamos, pues, ahora sí. Ahora ya bajamos. Y esto es una imagen que para mí es historia de los videojuegos, porque es la misma imagen con la que empieza el Metroid 1. Es el momento este que vais a ver ahora, que es este momento. Otro refrito de Nintendo. Otro refrito, pero que es alucinante. Aquí cogemos también la morfosfera. Y... ¡pua! Y a facturar, vaya. Y a facturar, porque aquí vemos una cosa que a mí me alucina. Te piensas que estás sola en el planeta, ¿no? Con esta caza de recompensas. Y de repente, ¿qué pasa? ¡Chum! Está bien esto, modo 7 de nuevo, ¿eh? Te descubren. No estás sola en el planeta. Samus está acompañada. Hay otra gente vigilándole. Máxima tensión. ¿Qué es? Este juego, a pesar de su aspecto retro, lo estamos viendo aquí, pues tiene, se aguanta muy bien. Yo pienso, no sé si os gusta el pixel art que tiene, el color... Este juego es muy ambiental, consigue muy bien ponerte en situación con la música tal, te sientes solo y en una misión complicada en este planeta, pues contra las cuerdas, ¿no? Es ¿cómo sabe los bloques que tiene que destruir? Pues porque este jugador ya sabe... Ya, pero jugadora, ¿y si no ha jugado? Ah, vale, que se rompen todos. Va piñón, vale, ya ha conseguido los misiles, ya con 5 misiles abres una puerta rosa, ya empieza ya a desarrollarse la historia. Esto es speedrun. Una de las yo quiero ver algún enemigo. O sea, avanza un poco ya. Veremos a ver si vemos enemigos finales. Hubo otro muerto ahí. Fijaos, esta puerta. Tienes que tirarle un misil de estos verdes, creo. Estoy pensando que no me pasé el de Mercury el último. ¡No! Buenísimo. Se me quedó en algún punto de esto que me perdí, que no encontraba la piedra que se rompía, ¿sabes? Y se quedó ahí a media. Ah, bueno, es que no lo tengo, era el tuyo. Claro, te lo devolvería. ¿Cómo? Te lo devolvería y entonces ya se me quedó. Se me quedó ahí al final. Tengo que terminar. Pero tengo que comprar, vaya. ¿Ves moviéndote un poco por ¿pero ahí? ¿Pero es mío? ¿Cómo? Tuyo, el juego. Cartuchito. Tuyo de pez, vaya. ¿En físico? Sí, no sé. Alguno de los dos me lo prestó cuando salió el juego. Pues se lo pasó y me lo prestó. Y yo jugué y lo devolví. Y bueno, vamos desbloqueando los poderes. Fijaos que ahora ya tenemos... Samus tiene varios poderes en la parte superior de la pantalla. Una cosa interesante de este juego es que ya incorpora un mapa. Si pulsamos pause, podemos ya ver el mapa completo de lo que vamos desbloqueando. Un Metroidvania sin un mapa no es un Metroidvania. Y este juego lo incorpora. Este juego también en el menú pausa también nos permite equipar diferentes ítems según como nosotros queramos.
según como nosotros. Ahora quiero llevar el de hielo. Ahora quiero llevar el láser este de plasma. Lo que realmente dice. Visualmente es un juego que sigue siendo vigente y que los juegos hoy en día se ven así y tal. Pero ya no es visualmente. Es que estructuralmente es exactamente igual que el de Mercury, quiero decir. Sí, 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 sí. Que no es que solo sea vigente lo artístico. El diseño del juego sigue siendo vigente, sigue siendo el de hoy en día. Efectivamente. Sin prácticamente cambios. Hay cuatro cambios de, bueno, tecnológicos de ahora. Podemos jugar con parry, porque hay más frame por segundo y va todo más rápido y podemos hacer estas cosas. Pero es el mismo. Así es, pues. Es que no hace falta hacer más. Es uno de estos juegos muy vigentes. En Super Nintendo hay los tres mejores juegos de la Super Nintendo. Creo que no admite discusión, pero bueno, al menos es mi opinión personal, que son el Super Mario World, el The Legend of Zelda Link to the Past y el Super Metroid. Pensé que iba a decir Street Fighter. También estaría ahí, pero exclusivos, ese tripleta de Nintendo, que es alucinante. Es Dios. Son tres juegos que son vigentes totalmente hoy en día, son eternos. Entonces vamos ahora a... ¿Tenemos un comercial? ¿Tenemos un anuncio? Ha venido el comercial. Fijaos cómo el anuncio del Super Metroid en Japón, que parece un poco el de Jurassic Park, ¿no? El nombre ese ahí. Total. Attenborough. Richard Attenborough. Buena referencia, Javi. Roban el Metroid y... Le echa la culpa a los americanos, los japoneses. Hostia, y lo primero que hace ella es quitarse toda la ropa. Bueno, para poner. Dice, a ver, las tías, que hay un problema. Lo primero, a desnudarse la rubia. ¿Dónde va? ¿Puede ir con ropa? ¡Pásmelo! O sea, la calor que hará dentro de ese traje. Supongo. Y el anuncio americano no hace falta ni lo que va, pues no me gusta. Es muy violento, es muy... lo quiero ver. Espérate, ahora tengo curiosidad. Es como un perro ahí, me da como... ¿Qué es esto? Vale, sí, no acababan de acertar los americanos. ¿Qué es esto? Fíjate, se ve el Krayt, el enemigo ese tan grandote. Ya, lo del perro no está muy claro, ¿no? No entiendo yo, no, todo esto... Me da como vergüenza. Ah, pero mira... Ah, vale, que es como que tú te crees que eres muy, es el Dark Souls, ¿sabes? Del rollo, tú te crees que eres un desfase, que eres tú como un muy agresivo y tal, y te vamos a bajar los humos. Te vas a poner el Metroid y vas a ver tú cómo te bajas los humos esto, machote. Pues mira, ya lo he... Entiendo que tiene que ser un poco eso. Ya lo he leído un poco. Vamos a ver un poquito de artwork, que nos lo pidieron, nos lo pedisteis y lo... Este artwork que son fantásticos, son dibujos de... ¿Ves lo que te digo? Desde el principio estaba muy claro cómo iba a ser Samus Aran. Aunque si pones así el codo, yo te digo que ese brazo hay que operarlo, ¿eh? Yo siempre luego veremos una imagen de Samus dentro del traje, como que se ve, pero yo siempre he pensado, la pobre debe ir muy incómoda en ese traje. Bueno, acalorada. ¿Eh? Acalorada e incómoda. Pero tendrá aire acondicionado esto. Esperemos que sí. Eso ventila todo. Este es Krayt, un enemigo muy mítico que te sacaba plataformas de la barriga, que tú te subías en la plataforma que te lanzaba. Bueno, panza. Sí, vaya. Sí. Aquí tenemos a un pirata. ¿No? Ridley. Pirata. Ridley. Parece un dinosaurio. Pirata. Qué pirata. A ver, es un pterodáctilo. Un pterodáctilo del espacio, claramente. No hay misterio, vaya. La nave. ¿Cómo se llama la nave? No tiene un nombre. Garrapata, vaya. Una garrapata. La nave se llama Gunship o algo así, creo. Pero es claramente un chinchorro, una garrapata. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué más tenemos en esta selección de imágenes? Fijaos. Buenísimo. Esto es de la revista Nintendo Power, creo. Muy bueno esto. Mola el dibujo, ¿a que sí? Joder, sí. ¿Ves un poco como... ¿Ves que en las sombreras hay como... Ojalá en la sombrera hubiese el tabaco. Claro, porque en la sombrera donde está la tecnología, el tabaco también. En la sombrera está todo, el DNI, lo que haga falta, tío. Sí. Y va descalza, que tiene alzapiés, ¿eh? Está bien. ¿Hay más? Sí, hay más. La ilustración japonesa. Está muy buena. De la portada japonesa. Para el iPhone, pero loquísimo. Está muy chula esta, ¿eh? Es la portada japonesa. A ver, y en la portada americana, que el autor de la portada está en el nombre de la imagen, no sé si se puede leer desde aquí. No. Bueno, ¿dónde? Nombré la imagen, no recuerdo ahora el nombre de la... Ah, el título de la imagen. Sí, ah, pero bueno, ya os lo comentaré. En Estados Unidos hicieron pues a un dibujante estadounidense que rediseñase un poco el asunto y también quedó chula, la verdad. Está bien. Y la siguiente ya es la portada final. Luego a color regular, pero... Sí. Y esto del Only Four. El Only Four es mucho. Esto es terrible. El Only Four es terrible. Yo siempre he pensado que era de... Pero broma. Mira cómo se sale, ¿eh? Parece una miniatura de... Sí, tiene de mucha... tu sección, vaya. No sé si hay alguna imagen más o ya hemos acabado. ¡Oh! Ah, sí. Este mapa, pues, es el mapa el del planeta juego. Planeta Cebes. Este es el mapa del juego. Y como podéis ver... Spoiler. Hoy en día, este mapa nos parecería pequeño. Para un Metroidvania. Hoy en día veis un Blasphemous, veis un Hollow Knight, veis un Ori y tiene un mapa mucho más grande. El Silksong. Un Silksong, ¿no?
Es más pequeñito este juego, es más pequeño. Pero bueno, ahí está. Dice Dani Roas que no te creas que es tan pequeño. Bueno, no sé, yo viéndolo así parece 46 pequeño. 46 euros el Metroid, tú. Uf, es que increíble. ¿Cómo 46? Pero Tanoka, por aquí se comprimen, ¿no? De loco el Tanoka. Tanoka me acaba de enviar la imagen que yo he dicho, está por fondo de pantalla, me la acaba de enviar por WhatsApp. Oye, pues me la pasa. Que la tenga de fondo de pantalla ya. Hoy pasa. Grande Tanoka, te vale, quiero. ¿Cómo se sale de aquí, tío? Estaba viendo cuánto vale el Dread, el Metroid Dread en. Creo que bueno, se ¿cuánto vale? Vale, cuarenta y tantos pavos todavía, porque ya sabéis que los juegos de Nintendo no bajan, pero vale la pena. Me parece bien, y voy a ver en el sex. Creo que se llama, profe, el ilustrador Larry Jost. Gracias, Javi. 40 euros vale igual, es increíble. Vale, igual, nuevo que de segunda mano. Ha llegado la hora del examen, que es tardísimo. Sí. Recuerden, gente, que podéis acceder a nuestro Kahoot con el código que tenéis ahí. ¿Quién entra ahí? Voy a ver. Yo tengo la coleccionista del Dread también. Que me la consiguió Yo todavía no he entrado en el examen, espera. Un estudiante, a través de un estudiante de la uni, me consiguió la coleccionista del Dread. Ian, aún se lo agradezco. Que mirarse los precios en Extra Life. El Wanted tengo que jugar. Hoy tenemos un examen de Super Metroid. Vamos a ir apuntados. Somos poquita gente. Venga, gente, ánimo. Vamos a ver quién es el que más sabe. A ver, Peñíscola, recordad, hay un examen. Hay que entrar a este examen. ¿Dónde? En Kahoot.it con vuestro móvil. Ponéis el os metéis en Kahoot.it. Ponéis ese código, participáis desde el mobilete y mirad las preguntas en la pantalla. Probablemente gane hoy. Porque ahora mismo soy un experto de los concursos. Yo luego por la tarde os lo cuento, hablaré más de esto. Oye, pero yo ahora quiero saberlo. Mi vida es cifra y letra. Está muy guay. Cifra y letra. Hay que pasarlo. Ay, el típico que ha puesto el código del Kahoot como nombre. Kahoot, me pongo. Cifras. Ian, gracias a ti por la collector. Ahí está mi estudiante que me consiguió. Estudiante y developer hoy en día, un crack. Estoy dentro. Que me consiguió la Collectors ahí del Metroid. Del Metroid Dread. ¿Dónde vamos a abrir la tienda ahora? Pues vamos pensando. Yo os diré ubicaciones, que yo de tiendas sé un poquito, que tengo experiencia en el tema. Yo hoy no participo, no quiero quitarle el protagonismo. Uy, una tienda siempre al cerca ahí, no sé, ya hablaremos. El problema es local. Ponemos una tele de tubo bien guapa de estas que me sobran. Hay que buscar local. Hay que coger al de World Vicious, eso que hay en Gracia, y decirle, bueno, tú ya te irás, ¿no? De aquí. No, que no se vaya al World Vicious el Mario. El Mario que se quede ahí, que Mario, no sabe. Mario, ya eres coleguita y todo. Pues Mario de World Vicious. Pero Gracia, hay que ponerla más céntrica, ¿no? Un poco más céntrica. ¿Cómo? Que Gracia está como muy apagada. Ah, yo es lo primero que pensaba, porque hay una tienda de segunda mano. Cerca de un cole, dice, ¿no? Por la orden de alejamiento no podemos. Yo suministro unas teles de tubo ahí que tengo por casa que no las quiero para nada y que funcionan bien. Uy, verdad, no me acordaba, Valve. No la voy a tirar, ¿eh? No las tiro todavía. Tengo una que está rota que esa la voy a tirar. Gente, vayan entrando, ¿eh? No somos ni 100, ¿eh? Venga, va, Metroid lo merece, Samus lo merece, gente, animaos. Imaginaos, ahora estáis en el trabajo ahí aburridos. Y ahora entráis en un examen de Metroid. Es que, ¿qué es esto? Es que, ¿qué fantasía es esta? ¿Cómo es posible? O sea, es alucinante. Pues no entra nadie más, le voy a dar, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero son casi las 11 Venga, ya. Venga, pues dale, actualizad rápido. Algo ha pasado, ¿eh? Están actualizando. Se están aquí apuntando. Somos un genocida, me gusta. Se están apuntando. Venga, va, voy a contar una cuenta atrás de 3. Están entrando, dale. 2. Venga, va. ¿Tú crees que van a entrar más? Yo pienso que vamos a dejar 5 segundos. 5. Que la gente está trabajando, lo está poniendo todo el mundo. Yo no puedo, en plan, la gente puede escucharlo, pero ya participa mucha tela. Vale, venga, vamos al lío. Para adentro, va. Hombre, Danny Rowe, que casi te quedas fuera. ¡Kahoot! Vamos allá. Metroid, Super Metroid. Super Metroid. Está dedicado un poco a la saga Metroid, pero especialmente a Super Metroid. Y empezamos con una imagen potente. La acabamos de ver. Venga. ¿Qué número de entrega es Super Metroid dentro de la saga Metroid? Easy peasy. Así de fácil empezamos. Es la segunda, es la tercera, la cuarta o la quinta entrega. Código de color. Déjate de color. No hagáis caso de Javi. ¿Cuál es? ¿La segunda, la tercera, cuarta o la quinta? Javi ha hecho como especial mención. Es la tercera entrega. Muy bien. Especial mención. Metroid 3. Ah, bueno, porque. De hecho, el Metroid que hizo Mercury el último es Metroid 5. Metroid 5. Luego vino el Fusion y luego vino el Metroid Dread. El Zero Mission es un remake del 1. Venga, vamos allí. Y de hecho, lo que bueno, veis, Metroid 3. Hice ayer la captura yo. La captura ahí en un vídeo. ¿Cómo se llama el director de Super Metroid? Hostia, ojalá. El guardián de Super Metroid. Katsuya Iguchi, Takashi Tezuka,
Yoshio Sakamoto, no la sé, o Shigeru Miyamoto. Descarte, más o menos por cómo suene. Se ha dicho mucho que suena mucho en la sección de Chiclana que hacéis por las mañanas, ¿no? Por aquí, pues ahí van los tiros. Vaya, spoiler. Ah, me he equivocado. Por ahí van los tiros. ¿Ha visto Switch? No. Yoshio Sakamoto, el guardián de Metroid. Este hombre estuvo involucrado, ¿sabéis en qué otro juego de Nintendo? En aquella cosa tan loca que sacaron para 3DS, que era Mitopía o Mitomo, Mitomo, sí. El Mitomo y todo eso. Muy divertido. Que hacían como informativos, y yo recuerdo que os tenía por ahí, y el Puy presentaba el informativo, y tú te casabas con no sé quién. No, era una cosa increíble ese juego, ¿eh? El Mitomo ese. Acertado todo el mundo, porque estaba segundo y he bajado solo por el tiempo. O sea, acertando. Samus Moya, estás ahí a tope. Venga, aquí tenéis a Yoshio Sakamoto. Vemos su foto. Y vais a ver una foto también de... ¿Qué? De... Vais a ver ahora, pues el profe Garlo con Yoshio Sakamoto. O sea, aquí estamos ahí. Es promoción. Pim pam, estamos ahí los dos ahí preparando la grabadora mítica, tú. Preparando la clase ahí con el señor Sakamoto, haciéndole unas preguntillas. Venga, seguimos. Seguir. ¿Quién fue el general manager de Super Metroid? La persona veterana de Nintendo. Un tío veterano que hizo juguetes de Nintendo. Que hizo no des tantas pistas, Albert, que no, al final... ¡Ayudo a mis estudiantes! Ayuda, que estén... pon la interrogación, pon la respuesta, vaya. Es que yo quiero ganar. Ya está bien. Que hubieran prestado atención. Ayuda aquí la gente, ¿eh? Pues ¿quién fue? Pues fue Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, pues fue el responsable general de Metroid. Seguimos. ¿Seguir? Vamos a ver una. Samus Moya está ahí apretando Nick Drummond Bass. Ahí viene cifras y letras, ¿eh? Con la flecha en el culo. Cifras y letras debe ser el Puy, ¿eh? Debe ser el Puy, sospecho, sospecho. Aquí tenemos a Gunpei Yokoi. Jovencito ahí, ¿eh? Sí, está contento, está reunido, está bien. Seguimos. Nombre del personaje. No es describir. Menos mal. Este enemigo. Es Crocomire, Stripper, es Ridley. That was quite quick. Ya, a mí también me ha puesto. Quake. That was quite, ¿te acuerdas? El Quakey. Qué gif, qué movimiento. Vaya alitas tenía, ¿eh? Yo estoy contigo, Javi, de que piratas espaciales. ¿Por qué? Bueno, porque robaban. Son dinosaurios. Ridley es este enemigo mítico que a lo mejor os suena si tenéis un juego de lucha llamado Super. ¡Hostia! Tenemos ¿qué? Duelo de super titanes. ¿Qué? ¿Eh? ¿Super qué? Super Smash Brothers. Aquí lo tenéis. Hostia. Nunca entenderé esta incorporación. ¿No me ponéis a Bomberman? ¿Nintendo? No te enfades, Es que me enfado, si no me ponen a Goemon. Bomberman no tendrá los derechos, no podrá. Ponen a este dinosaurio que pinta ahí pegándole el Mario al dinosaurio. Pirata. No me gusta. Me gusta Metroid, pero esto. Vale, Metroid 2. ¿Pero cómo se llama el subtítulo del juego? ¿Samus Strikes Back? ¿Samus Rebirth? ¿The Return of the Bounty Hunter? ¿O Return of Samus? Pues no lo sé, la verdad. ¿Esto lo has dicho? Esto se ha dicho. Lo hemos visto en pantalla, lo hemos visto. Qué artwork, aquí lo tenéis ahí de Samus, que parece que returna, ¿no, Samus? Samus returna. Que está fumando dentro del traje, ¿eh? Mira cómo sale el humo. Está fumando. Return of Samus. Cifras y letras, cómo está cayendo, ¿eh? Si estoy ahí. ¿Cómo está cayendo? Samus Juanco Durman Bass, Nick. Está muy competido esto se hoy. Se queda fuera del podio. Va. Yo vengo a divertirme, no vengo. Aquí tenemos la portada del juego. Yo no lo he traído, no lo he encontrado. Lo tengo por casa. Qué bueno esto, el original Game Boy, ¿eh? Lo tengo para Japón este juego. Un niño jugando ahí con auriculares. Es verdad, con un cabezón. Un poco fea esta ilustración, ¿eh? A mí me gusta. Bueno, a ti te puede gustar. Pero, peguen. ¿Cuántos megabits? Esto no lo has dicho. Sí, ¿cuántos megabits ocupaba el cartucho de Super Metroid? ¿16, 24, 32 o 48? Ocupaba bastantes. ¿Tantos como el Donkey Kong Country? No tantos como el Donkey Kong Country. ¿Más que el Street Fighter 2 original? Sí. Esas pistas para... A bit too swift. Ocupaba, pues, la friolera de 24 ¡Ola! Megabits. A tomar por culo. ¿Que sabéis cuántos son ¿Sabéis cuánto ocupa en verdad este juego? En realidad, porque hablamos de megabits. El Metroid, el Super Metroid, con su grandeza, ocupa 3 megas. Toma. 3 megas. La imagen que te ha enviado el Tanoka ahora. A tomar por Puy, la imagen que te ha enviado el Tanoka ahora, seguramente ocupa más que todo el Super Metroid. No, bueno, seguramente no, seguro, vaya. Para que vea. Aquí vemos las cajas americana y japonesa. La europea la tenemos aquí. ¿Y la europea? Pues aquí está, como dijo Rajoy. Y seguimos a punto de acabar el examen. Está hoy muy disputado. Bueno. ¿Cómo se llama el planeta en el que se ambienta Super Metroid? Ya me lo sé. Se ha dicho, ¿eh? Se llama Talon 4, Norion, Cebes o SR388. Easy does it. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este planeta?
En realidad se han nombrado dos planetas. Yo ahora no sé cuál de los dos es, ¿eh? Pero hay uno que hemos dicho que tenía nombre, que recordaba, pues. Sí, sí, ya lo sé, pero el SR388, ¿cuál era entonces? Es otro planeta. Pero el del Metroid de Game Boy. Ah. Cebes, la mayoría de gente está muy bien, ¿eh? La mayoría os veo muy bien. Bueno, casi. Es que se han mencionado. Pero vamos a subir la dificultad, ¿eh? Para la siguiente pregunta. Porque hay que sacar el caparazón azul. Un buen GIF ahí. Viene el caparazón azul. La última pregunta del examen. Aquí sube la dificultad. Aquí hay gente que a lo mejor ha jugado Metroid y va a tener más posibilidades. ¿Cuál de estas regiones no exploramos en Super Metroid? Norfer, Fendrana, Crateria o Brinstar. Antes hemos visto un mapa. ¡Ay, Brinstar sí estaba! Oh, si os habéis fijado... Yo me he equivocado. Buena música, me he equivocado. Brinstar, ¿eh? Buena música, no Brinstar. Es Norfair. Yo diría que es Norfair. Salvaos vosotros que podéis. Yo he puesto Brinstar y me he equivocado. Hay una región aquí de GameCube que tiene una música fantástica. Me he equivocado. En la nieve. Aquí era una pregunta un poco subiendo el nivel de dificultad para los fans. ¡Oh! ¡Fendrana! ¡He fallado! ¡Fendrana! La última. ¡Fendrana la última! No me acuerdo de esto, ¿eh? Me han hecho fallar la última, perro. Hace poco. Es mejor. Y atención, el final. ¿Pero esto es pornografía? No, es el final bueno, el final con mejor tiempo de Super Metroid. Que vemos a Samus, pues que está pues más fresca. ¡Grande! ¡Tercero! Segundo lo va a partir la llama, grande de la llama, y el premio se lo va a llevar. ¡Juan Lucito! ¡Enhorabuena! ¡Grande, Juan! ¡Grande! Increíble como de los programas más disputados, ¿eh? Había muchas subidas y bajadas, ¿eh? No, bueno, hasta yo estaba primero hasta la última y me han hecho quedarme en el top 10 por lo de la zona, pero muy bien, Peñita. In the song. Bueno, le pasa muy bien. Es que muy yo bien, vengo aquí y me alegro mucho. Me emociono, mira. Me alegro mucho. Gracias por contar con el profesor Garlos. La chicos. Semana que viene hay algún lanzamiento, así que de pie a... Ayer estuve mirando Harold Hollywood. Puedes buscar al... Puedes hacer el... ¿Cómo se llama estos que yo siempre digo? Que es de plastilina. El... Stop motion. El Clay Fighter. No, Clay Fighter no. El que es de comedia. ¿PC Fútbol se hizo? No, mira. PC Fútbol. Pero no vas, pero vas a ir dentro de poco uno, por eso. Ya, pero ese igual no sale, ¿eh? Pues por eso, tú aprovecha, eso, ¿no? Tú aprovecha. Vamos a hacer PC Fútbol, lo tenemos PC pendiente, va. PC Fútbol es bueno. Venga, bueno, va, lo teníamos pendiente. El Neverhood, decía yo. Que es el espíritu un poco de Harold Hollywood. Es verdad que te gustaba mucho a ti, que te partías de risa, ¿no? Sí. Pero PC Fútbol me gusta, está bien. Me gusta PC Fútbol. Ahora que Rubiales ha vuelto. Está bien, está en la actualidad. Pues haremos PC Fútbol, va. Me gusta. Muy bien. Lo traeremos aquí. Peñíscola, nos vamos hasta las 6 de la tarde, que volvemos a sentarnos allí a hablar de videojocs. Muy jueves. Y de ya, fatiguita. Jueves. Repesca, por lo tanto. Repesca, noticias, actualidad. Por la tarde nos volvemos a ver y os comentamos qué onda todo. Os comentamos si estamos buscando ya local, quién va a ser nuestro proveedor principal, ese tipo de cosas. ¡Oh! Un momento, noticia de última hora. Estoy viendo que hay dos mensajes en... ¡Tenemos ganador! ¡Sólida, gente! ¡Y es de Barcelona! ¡Podemos hacer el dice, show! Que dice, ¡ey! Lo acabo de ver en YouTube, soy de Barcelona, ¿podemos Sólida, podemos hacer Genco, el show de firmar la última consola. Va a venir a recoger la última al final. Grande, Soli, de enhorabuena, se lleva. Mira, la Mira, Puy, vamos a hacer una cosa. Va a venir al final, no, es que espérate, vamos a hacer una cosa. Esta última consola la vamos a ir a buscar tú y yo en el Taigo Astralife, a las oficinas, para ver qué tienen. Llevamos sacos, llevamos pillando cosas para la tienda. Esta edición que no se vende. Y vemos, oye, ¿esto cómo se gestiona? Vamos pillando notas. Todos. Pero eso le escribo yo al editor. Además, editor. Una buena oferta. Nos lo llevamos. Me gusta. Aitor, calienta. Me gusta. Aitor, ¿cuánto te están pagando, Aitor? Cuéntame. Peñíscola. ¿Te gustaría trabajar gratis? ¿Te gustaría un negocio estimulante con proyección en el que puedes formar parte si pones solamente tu interés? En las Office de Extra Life hay un mural que lo tienen desde hace 30 años. Oh. Que yo cuando iba de pequeño, o donde lo tenían tener, me fijaba. Y es un mural. ¿Pero que... cuándo fuiste tú por última vez? Hace 20 años. ¿Y por qué sabes que sigue en el mismo sitio y lo porque sigue yo, teniendo? No sé si tiene la misma ofi, pero sé que ese mural lo mantienen porque lo vi en redes. Ah, vale, y es un vale. mural. En Reddit, sí, es un mural hecho expresamente y único. Que es un mural que se ve una pared de tochos, es enorme. Y se ve Ryu como que ha roto la pared haciendo un Hadouken. Bueno, buenísimo. Pues si se lo veis, me lo pilláis para mí ese mural.
Como vamos a enviar un mural. Un muro. Una pared. Bueno, si hacéis un atraco a Extra Life por la noche. Pues alunizaje. Un alunizaje. Pongáis el mural y lo ponemos en la nueva oficina. Vale. Por pedir vale. que nos okay. está. Ok, te lo gestionamos. Albert, muchas gracias. Pasa una semana estupenda. Nos vemos la semana que viene. Espero que con PC Fútbol. Claro. Y nada, nosotros nos vamos. Volvemos esta tarde. Peñíscola, muchas gracias por echar la mañanita con nosotros, por suscribiros y mantener este proyectito vivo. Recordad. Sugerir right. Con vuestras suscripciones en Twitch, que es la gasolina del motor de este, a ver cómo de este autobús. 3.973. Bueno, ahí estamos. Va. Volvemos a las 6. Hablar de videojuegos, de fatiguita. Agosto con llegamos. Muchachos de los peos y con todo. Hasta agosto por lo menos está todo pagado. Sí. Hasta agosto llegamos. Luego, Peñita. Gracias. Adiós. Ahora.